Hola, ¿qué tal? Para todos los que nos ven en todos los medios de comunicación y agradecidos con el diario La Nación. Les habla Giancarlos Cortés Galindo, director técnico de la Selección Colombia de Freestyle Soccer Millennium y presidente de la Fundación Colombiana de Freestyle Soccer Millennium. Manejamos un proyecto social denominado Cambios de Vida, que viene recorriendo el país y viene recorriendo 8 países del mundo. Además, estamos en el departamento del Huila. Hemos terminado nuestra gira en Maito, Elías, Oporapa, Acevedo, Suaza, Guadalupe, Bruselas, San Agustín, San José de Isnos, Palestina, Pitalito y Timaná, y hemos arrancado el norte del departamento del Huila con el municipio de Santa María Huila, que estamos en este momento. Quiero decirles a todos que nuestro fin es desarrollar con los jóvenes y los niños el buen aprovechamiento del tiempo libre, alejarlos de la drogadicción, del alcohol, de la prostitución y del mal uso de las redes sociales. Además, activarlos en la forma psicomotriz para que ellos vean y puedan desarrollar los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y a su vez tengan técnicas para el buen desarrollo en una cancha de fútbol. Así es que tú y toda la comunidad invito a que apoyen esta gran gestión. Son líderes sociales, comerciantes, padres de familia, niños, toda una comunidad. Veremos cuál será este desarrollo de Freestyle Soccer Millennium en Santa María, Huila.